noches, amigos y amigas de Veridian. ¿Cómo andan? Imagino que muy, pero muy bien. Y hoy nos encontramos en una nueva doble jornada más. La número 27, la número 28, donde hoy enfrentamos a Nox Gaming y a Principality. En la competición, donde ayer nos tocó ganar, pero también nos tocó perder, damas y caballeros. Fue una de cal y una de arena, lamentablemente. Pero lo importante es que se ganó un partido, eso es lo más interesante. Esto le ganamos 2-1 a Black Hole. Y luego perdimos 5-1 contra Rockets Evolution. Para que la gente tenga el conocimiento que se merece, tenga toda la información en su cabeza, evidentemente. Meridian, que subió de posición, claro está. Quedó con 26 partidos jugados, 30 puntos, 9 victorias, 14 derrotas, 3 empates. Pero ahora está a 10 de puntos de Ancestor, que es el número 13, que tiene 40, claro. Si la idea es empezar a pasar de posiciones, deberíamos hacer lo propio, ¿no? Claro está, son 10 puntos de diferencia, hay que ganar más de 4 partidos. Quedan un total de 12 fechas en juego. Pero todo es posible, damas y caballeros. Veridian, que como siempre, los 11 de gala, los 11 bien puestos cuando viene el trabajo de Ayo. Ayo se la ganaba. Los 11, para que la gente conozca, más que nada para que sepa. Fox en el arco, Luisca, nuevo fichaje, Luisca es nuevo este muchacho. Ru, Ricky, la línea 3. Ruti, Saúl, Manu, Javib y RDT en el mediocampo. Y arriba, Postur, junto a Ayo. Hoy no tenemos a Bozada, para quien tenga la pregunta. Buenas noches, Juni Garnan, ¿cómo andás? Se viene, bien, Camavinga marcando. RDT habilita a Ricky Maro. Queda igualmente en Future esto. Llegó a pasar el control para Memphis. Eso es penal, ¿viste? ¿Viste que te dije? Era penal para el equipo de Nox Gaming. 14 minutos, vamos, Armané. Vamos, Juni Garman, Gol. Hay gol de Nox Gaming. En 14 minutos de partido. Logra adelantarse 1-0. Frente a nuestro Veridian desde el punto penal. Un penal que demoró el árbitro en cobrar, pero de manera definitiva terminó siendo, ¿no? Se adelantó 1-0. Esto recién empieza, queda mucho partido. Por eso tampoco hay que alterarse. No hay que volverse loco. Los goles pueden venir de un lado y del otro. Pero lo importante es no bajar anímicamente en este respectivo partido. Llegando a RDT, se gira. Tocó bien a la derecha para Ruti. La va a devolver. Ha pasado bien para Mano. Pasa metros Mano. Tocó para RDT. Mete cuerpo y gana. Engancha RDT. Lindo juego hacia atrás para Camavinga. Ayo. De nuevo. Pegó en Camavingo y busca nuestro Camavinga. Bueno, hay un Camavinga y Camavingo en los equipos, La última vez que nos enfrentamos con Nox Gaming. No sé si esto me dejará tirar tanto para atrás. Porque claro está que fue en las primeras fechas. No me va a dejar. Ah, sí, me dejó. La última vez que nos enfrentamos a Nox Gaming, perdimos 2-0. Fue el 27 de junio, damas y caballeros, Para que tengan ese conocimiento. Para que lo sepan de pie a cabeza, de cabeza a pies. La recibe Camavinga. Memphis. Pasa metros Memphis. Gira, tocará para Va de Pulpo. Pinchó el balón, atención. Bien, Ricky Maru, buena defensa. Buena defensa de Ricky Maru. Grandioso trabajo del muchacho, porque si no, la complicación iba a estar en el partido. La recibe ahora en la banda Stam. ¿Será en honor al jugador del Milan? Nox Gaming, que está décimo, para que sepan ustedes, Nos saca 15 puntos de diferencia nomás. La va a tener ahora Gianmarco. Bien ganado. Luisca, el nuevo fichaje, pero regaló el pase porque quedó a Martins. Ro de nuevo. Luisca anticipa. Deriva Memphis, que se gira. Bien, Ricky Maru. Ojo, que el arquero está en el piso y la reventaba Camavinga. Complicaciones de momento del partido. 1-0, estamos partiendo por la línea, pero queda mucho. Llega a Memphis de cabeza a las manos de Unique Arnan, Gran trabajo. Gran labor del único Arnan, el gran arquero que tiene este conjunto, damas y caballeros. Arquerazo. Se viene corriendo en la banda, se mete ahora. Tocó hacia el medio para Postur, se gira Postur, le manda al arco Postur, se hizo el espacio. Le ganaba Nox Gaming. Cuando la intención estaba, la búsqueda se estaba dando. Y lamentablemente no prosperó en esa. Billy Martins. Llegó al centro para Emo Player. Se giró, dribleó, tocó para Memphis. Atención, llegará Martins al arco. Muy bien el Ru. Mejor nuestro Ruti para sacar de cabeza. 33 minutos más de partido. Nos está ganando por la mínima por ahora. Quedando mucho partido por delante. La tiene Martins.
Tocó para Camavingo. Camavingo gira para Va de Pulpo. De vuelta Camavingo juega con la zurda. Habilitando a F. Trabajó para Martins. Se la devuelve a Camavingo. Bien, Ordete con la presión. Qué bien que la ganó. Y sale ahora nuestro equipo, Postur. Se viene Postur, se viene. Engancha Postur. Desvía Postur. Cuidado hacia atrás para Manu. Les pegó. Con tiro de calidad, damas y caballeros. Muy buena intención de nuestro equipo. En 38 minutos estaba el gol. Estaba el grito sagrado y lamentablemente no ha llegado. La tiene Camavingo. Martins. A metros para Emo Player. Camavingo. Va de Pulpo. Offside. Fuera de juego de Future. A ver la salida desde el fondo. A ver la posibilidad que llegan 40. 1 a 0. Gana Lock Gaming. La recibe. Ahora sí Memphis. Tocó para Va de Pulpo. Va de Pulpo para Memphis. Llegará para Future. La tiene Future. Bien, Ricky Maro. Bien ganado para este equipo que empieza a jugar, que empieza a tocar desde el fondo. En colaboraciones previas, Salti gana F. Derivará Martins. Ese trabajo de vuelta del rival. Camavingo. Future. 1 a 0 gana Not Gaming. Queda partido todavía. Vamos, muchachos. Hay que buscar la pelota, Bien. Unigarna la esperó. Y se la pudo guardar el arquero. En 44 minutos, faltando uno para que finalice la primera parte. Emo Player. La va a recibir, va de Pulpo. Bien, Javi Vinaros. Aunque llegará el trabajo de Future, que se gira. El centro. A las manos de Johnny Garnan. A las manos del arquero. Que la saca rápidamente. Salta, gana Stam. Queda en el RDT. Habilitó a Postur. Viene ahora nuestro equipo buscando el empate. Buen balón para Rote. Le ganó un cuerpo. La defensa del rival. Nos vamos al descanso. Finaliza la primera parte. Y por ahora, Nox Gaming nos está ganando 1-0 en la jornada 27 de la competición. El árbitro marca la orden. Comienza el segundo tiempo. En los segundos 45 minutos viene Memphis. Bueno, se salvó Veridian. Se acaba de salvar nuestro Veridian. En 47 minutos la pelota pasó muy cerquita. Demasiado para mi gusto. Se acaba de salvar nuestro equipo en el comienzo del segundo tiempo. En este 1-0 de momento. Mira cómo está la banda. Uy, decidió el medio. Quizás la idea y lo mejor era pasar a la banda. Pero bueno, no sucedió. F, Jay Daniels, Camavingo para Martins. Saca Martins la pelota y ha pasado para Jim Marco. Jim Marco que viene, Jim Marco que la pisa, Jim Marco que la cuida. Jim Marco para Martins, Camavingo, Martins. Toca de vuelta al medio para Va de Pulpo. Camavingo habilitando a su compañero Va de Pulpo, llegando para Futur. Se viene Futur, buena pisadita. Tocó atrás para Va de Pulpo. Va de Pulpo para verlo a Memphis. Memphis para quién. Memphis para verlo a Martin. Se gira. Tocó para Emo. Bien, Rotti va a sacarla. Le queda a Unique. A reventarla, Ricky Maro. A reventarla, Ricky Maro. En 54 minutos. Cuando hay que sacarla, hay que sacarla. Cuando las papas queman, alguien las tiene que sacar de la nevera. Bueno, nevera frío, ¿no? Bueno, ustedes me entendieron. De la sartén. Llegando Futur. Jaime, vamos para mano, vamos, venid, vamos, Camavinga, Luisca, colaboración de Ruti, que tocará para Ayo, cruza metros, que bien lo hizo, allí va corriendo, se va a animar Ayo, pisó, que bien que lo hizo, ganaba Martins justo, lo llegaba a trabar y lamentablemente le cortaba la oportunidad, Jay Daniels,
¡Vale, pulpo! ¡Cama bingo! ¡Para esta ama! ¡Corre, metro! ¡Se viene ahora esta ama! ¡Llegó el medio para Vale Pulpo! ¡Esta ama! ¡Con la zurda! ¡Para Jay Daniels! ¡De vuelta, Vale Pulpo! A la banda a tocar, ha ganado Ruti. ¡Salt y gana F! Derivarán cama bingo. De vuelta Vale Pulpo. Colaboración de Jay Daniels. Jay Daniels hacia la derecha para Vale Pulpo. Jay. Ojo con Nos Gaming que va tocando. Abrazo grande para Jay Daniels de paso. Memphis la tiene. Va a jugar el video para Martins. Se viene ahora Nos Gaming. Defendemos. Martins. Tocó para Jim Marco. Uy, qué golazo. Qué golazo, Realmente que a veces hay que decirlo cuando un rival hace un golazo, porque le picó la pelota, remató con la zurda casi al rastrón, y la pelota fue inatajable para nuestro arquero, que no imaginaba un remate de primera nunca, y menos de esa calidad. Si acaba de adelantarnos Gaming 2-0, queda mucho partido, 25 minutos para ser exactos, pero ya veremos cómo va a terminar. Saliendo estaba en la derecha. Envía Stam. Ganará de cabeza. Será el control de Memphis que viene. Memphis viene. Memphis pisa. ¡Qué bien lo hizo! Mejor Ricky Maro. Muy bien lo de Ricky Maro. Marcando bárbaro, Maro. Llega la corrida. Es el pase bárbaro para Mano. En el medio para Barlo Camavinga. Resolución al medio. Al centro para RDT. Tocó para Ayo. ¡Ayo! Eso era falta, claro. Claramente falta, damas y caballeros. Vendrá el tiro libre. Se animará Ayo para darle 68 y medio. Miramos a Ayo de cerca. La posibilidad que viene. ¡Ayo! Atajaba a Tracy y la mandaba al córner. En 70 minutos de partido. Se venía ahora Rusty con el centro. Gana Jay Daniels. Salte a ganar a Camavinga. Tocó para Ayo. Se gira. Este es Camavinga de vuelta. Camavinga. Tocará a la derecha. Lindo centro. Pega a Chimarco. Ahora lateral. Lo va a hacer Rusty. Se prepara Ruti para hacerlo. Tocó de muy buena manera para Ayo. Giró para Ruti y el centro. Vinagres estaba adelantado postur. Así está, por eso lo marcaba. Se demoró el juego en cobrarlo. 27 la fecha que tenemos de la competición. Falta muy poco para que esto termine. Cuando terminemos esta jornada quedan 10 partidos más, 30 puntos. Ni más ni menos. Sacaba Jay Daniels. Upa, ¿qué pasó? Bueno, tenemos un problema, estamos teniendo un problema, por lo visto. Lo ha sacado del videojuego a Ruti, por lo que estamos viendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver la manera. Bueno, estamos en un problema, damas y caballeros. Estamos en un problema, no, en un problemón, ¿Cuál era el otro link que me habían pasado en su momento? Ru no sé cuánto, a ver, Ru... No, me va a parecer el mismo. Qué lástima, ¿eh? A ver, ¿y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Estamos en un problema, ¿eh? Estamos en un problema, ¿de acuerdo? Todos. Ahí está, el Ru era. A ver, el Ru si está en vivo. El Ru... Dependemos de él, ¿eh? No está en vivo. Se cayó el link, muchachos. Ay, ¿eh? Estamos en un problemón. ¿Ahora qué hacemos? Es la duda de todos, ¿no? Parece ser que no vamos a tener un resultado, una devolución de esto, lamentablemente, porque todo parece indicar que a Ruti se le fue la conexión. Incluso nuestro equipo está con uno menos. Habrá que... A ver si la gente de Nox Gaming tiene transmisión. A ver. Es lo único que nos puede salvar, ¿eh? Nox Gaming. A ver. No. Todo parece indicar que no, ¿eh? Damas y caballeros, ¿eh? No, todo... Grand Theft Auto. Nada. A ver si los nuestros alguno prendió de casualidad. A ver si alguno. Meridian, a ver. No, nadie.
Nadie, parece que nadie. Nosotros estamos en vivo, claro. Perdió la conexión, Ruti. Eso es lo que le pasó. Perdió la conexión. Bueno, y se ve que terminó el partido. No entiendo. A ver. Quizás Nox Gaming algo tiene, ¿no? A ver. Están en directo. Ahí está, Nox Gaming Esports. Ahí lo tenemos. Bueno, lo tenemos terminado. Qué mala fortuna. ¿Cuándo quedó? Estoy mirando acá. Qué mala suerte, por favor. Justo que lo encontré. 2-0 quedó el partido. Bueno, muchachos, ha sido derrota frente a Nox Gaming. El 2-0 se acaba de informar, claro está. Más que nada, para decirles a ustedes cómo ha quedado esto. Es una lástima. Ha sido derrota. Comenzamos con el pie izquierdo. Hoy, ¿cómo anda Monclova? ¿Cómo anda? A ver, grande le mandamos a Monclova y a toda la gente que a poquito se va sumando. Sea bienvenida a la pantalla de nuestro gran Veridian, que hoy empezó perdiendo. Tuvimos el partido, fue derrota el primer encuentro. Está bien que hay que sacar el margen de que queda demasiado, que queda partido. Nos queda ahora enfrentar a Principality. Principality está penúltimo en la posición 19. Tiene 26 partidos jugados, 4 victorias, 21 derrotas, un empate y recibió 102 goles. Es el equipo que más goles recibió en el torneo. Yo les digo para que sepan, es el equipo que más goles recibió en el torneo. ¿Cómo anda Jake Daniels? Abrazo grande. Good game, cracks. Mucha suerte en la siguiente jornada igualmente. Jake Daniels, abrazo grande. Te mandamos desde acá, desde la pantalla de Veridian, de la mano de esta fecha 27-28. Nos queda ahora jugar con Principality. Un Principality que, yendo a la realidad, no está bien en la competición. Nosotros, en comparación, ¿qué ha pasado? Ahí está, bueno, continuamos. ¿Qué ha pasado? Lo siguiente. Tenemos 27 partidos jugados, 30 puntos, 9 victorias, 15 derrotas, 3 empates. Recibimos 52 goles. Marcamos 38. Bueno, recibimos 54 con la actualización del partido anterior. Así que, atención con eso. Sí me queda claro, sí me queda más que claro, que no hay que bajar de la posición 16. Actualmente le sacamos 8 puntos a Thunder, ese equipo justamente que nos ganó 1-0. Se cayó Ruti, ahí está, sí, se había caído Ruti, me avisaba Johnny Garnan. Es una locura, una lástima que haya pasado eso en medio del partido. Qué tema, la verdad, qué tema. Pero bueno, nos tocará seguir, nos tocará continuar. Y a medida que vayan pasando el partido, justamente había encontrado a alguien de Nox Gaming transmitiendo. Pero ya era tarde, ¿no? Ya era tarde, lamentablemente. Lamentablemente era tarde. Sí, era tarde, lamentablemente. Esta semana, que va a concluir con Principality, que es ahora. Mañana con Onash Mechanic y R10. Y el día jueves contra RK y Valencia. Así es como tenemos el fixture para esta semana. Para que la gente sepa y tenga el conocimiento, sin duda alguna. ¿Cómo anda Mike por allí? Le mandamos un abrazo a Mike también. A toda esta gente hermosa que viene sumándose a cada transmisión de la mano de Veridian, que ahora enfrentará a Principality, que es un equipo que está mal ubicado. Vamos a buscar por si acaso, el Twitter de Principality. Ahí está. ¿En dónde ellos transmiten? Fútbol con Fatatas. A ver, la competición. Sumate al R10 y Verían 10. Ahí está. No estaría viendo. No estoy viendo lo que es una transmisión. No estaría viendo un link de Twitch de ellos. Más que nada por las dudas. Porque si ya pasó una vez, lamentablemente pueden pasar dos veces. Lamentablemente. Imagino que no es la idea. Imagino que no estaría bueno que pase. Bueno, un Principality que es... es muy top en LOL, ¿eh? Desde Asturias para el mundo. Esports, ocio y entretenimiento. Mira vos. Bueno, bien, ¿eh? Mira la gente de Principality. A ver si tenemos algo bueno de LOL. Hay caster de LOL todo. Mira vos, che. Muy bueno. Bueno, veo que alguien se quejó también de algo. De un equipo.
Bueno, la verdad que no voy a aportar nada porque vi un problema en un equipo, pero había polémica, damas y caballeros, polémica había. Pero bueno, nosotros no estamos para la polémica, hoy lo saben, nosotros estamos acá para transmitir a nuestro gran equipo, a nuestro Verida, que como dice el lema, rendirse nunca fue una opción y hoy menos. Hoy no puede ser una opción la rendición. Y ya tenemos todo como para mandar la invitación al equipo de Principality. Si te preguntás, son los mismos 11. Te los voy a cantar igual. Estará Fox en arco, Ricky, Ru, Luisca, el nuevo fichaje, Luisca, Ruti, Saúl, Manu, Javibi, RDT en el mediocampo y arriba Postur junto a Jose. De esa manera sale nuestro equipo al terreno de juego. Se preparan todos, se prepara la gente, me preparo yo. Se vendrá el partido. Se va a mandar la respectiva invitación para que esto pueda ser ideal. Y de esta manera lograr lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. ¿Estamos listos? Che, qué tema se armó. Qué tema que se armó, damas y caballeros. Con lo de Enzo Fernández, allá en Uruguay. En Uruguay, mira vos, en Twitter hay un lío bárbaro, Descomunal el lío que hay con... con Enzo Fernández. Parece ser que se va a ir del Chelsea, Hay un lío bastante interesante. Pero bueno, hablamos... ¡Uy! ¿Cómo anda Unicarnan? Se suscribió con Prime Unicarnan. Abrazo grande para Unicarnan. Mirá cómo se copó con la suscripción Prime. Que creo que cuando te suscribís Prime no es gratis, me parece. No tengo mucho conocimiento de esto, la verdad. Solamente tengo el afiliado porque me dijeron que tenía un afiliado. No me pueden denunciar en Twitch porque quieren o que tienen ganas, sino que hay un respaldo. Es la única manera por la cual soy afiliado. La lástima es que eso tiene anuncios y no se pueden quitar porque es como que si sos afiliado a Twitch tenés que tener anuncios. Pero bueno, gracias Unicarna. Nos vamos para la fecha 28 frente a Principality. Se viene el partido, nos metemos de lleno que esto tiene que ganar, Hay que ganar, no hay otra opción. Ganemos, muchachos, por favor, se los pido. El árbitro marca la orden, comienza el partido, comienza el encuentro, nuestro Verían frente a Principality. En la jornada 28 de la competición, arrancó el 0-0, arrancó el partido. Un equipo Principality que no viene bien la competición, no viene bien en resultados, es el equipo más goleado del torneo. Esas son estadísticas, luego en el partido puede pasar cualquier cosa. Viene Camavinga, allí Camavinga con la derecha para Ruti. Lindo cambio. Gran colaboración para Mano. De Chile para Ricky Maro. Javier Vinaros, RDT. Tocó para Mano. Se giró para Ricky Maro. La va a controlar. La va a tener para Mano de nuevo. Ahí está el envío al centro para Postura. Se giró. Lo hizo bien. Postura atrás para Mano. Reinicia para Camavinga. Juegos para Ayo. Se la ganaban y reinicia. Ahora el equipo se viene. Bueno, no. ¿Qué pasó acá? Uy. ¿Sacó a Ruti de nuevo? ¿Sacó a Ruti solo? No, está teniendo problemas Ruti, dice, Uy, ahora. Estamos en un problema, damas y caballeros, Estamos en un problemón, No en un problema, en un problemón estamos. A ver si ellos tienen transmisión. El RU. Ahí está, el RU 379. Ahí está, el RU. Vamos con ese. El RU 379. Que se ve que prendió por si acaso. Que la. Bueno, no pasa nada. Se salieron todos. Se han salido todos. Tranquilos, se salieron todos. No pasa nada. Se salieron todos, ¿no? Por lo que acabo de ver, se han salido todos. Unicarnan, Por lo que vi, se han salido todos. Qué lástima. La verdad. ¿Qué está pasando con el juego? No lo entiendo. Ahí está, Mati, repetimos partido. Ahí está, ¿viste? Me lo había imaginado cuando justamente miraba esto.
Me imaginaba que algo iba mal, ¿no? Cuando me toca ver esta clase de pantallas, bueno, creo que tiró la transmisión directamente el Runo, ¿no? ¿Ruti? Sí, la canceló directamente. Porque puede ser también que él esté sufriendo este problema por conectarla a transmisión. Antes les podemos. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, se han podido salir. Con mucha suerte. Se han podido ir los muchachos. Porque íbamos a estar con uno menos, ¿eh? ¿Qué tema si estábamos con uno menos? ¿Qué tema si nos encontrábamos con un jugador menos en el partido? A ver acá, cambiamos de Twitch. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, se van a reiniciar las cartas. No sé si Ruti entrará, imagino que sí. O habrá alguno de los chicos que pueda surgir, ¿no? Algún sustituto. El equipo ya está. Falta Ruti nada más, ¿eh? No sé si entrará Ruti. No sé si se está viendo que entre algún otro jugador. Más que nada por una cuestión de que no haya problemas en el partido. Y que no quedemos con uno menos. Que eso no tendría que ser lo previsto. Ya veremos lo que va a pasar, ¿eh? Ya mismo estamos pensando en el partido. Nos estamos metiendo de lleno. Estos primeros 90 minutos con Nox Gaming que perdimos 2-0 lamentablemente. Pero ahora con Principality tenemos que ganar, ¿eh? Y lo corregimos. Tenemos... Entra Ruti. Está confirmado. Entra Ruti. Al final entra Ruti. Buenísimo. Buenísimo que entra Ruti. Festejamos. Mandamos un emoji de felicidad. Se va a venir el partido. Se va a venir el encuentro. Estos 90 minutos que se están haciendo desear. La verdad que estoy ansioso, ¿eh? Quiero que este equipo gane. Quiero que este equipo gane. Necesito victorias. Me acuerdo una lista de cosas que pasaban en cada posición. Que ya te voy a contar. Para que tengas el conocimiento. Para que sepas junto conmigo. Ahí estamos, la acabo de encontrar, ¿eh? La vamos a reenviar al equipo para ver esto. Ahí está, perfecto. Nuestro equipo actualmente estando en la posición número 14. Estaría clasificado a la tercera división europea y clasificado a Copa. ¿Ok? A partir del 17, que el 17 actualmente tiene 22 puntos. 22 puntos tiene el 17. Hay descenso, ¿ok? Es un panorama difícil, es un panorama complicado. Pero la idea es que no suceda, ¿no? Y más con lo bien que está jugando este equipo. Con la garra que está metiendo este encuentro. Ahí está, Ruti no, ha decidido por no prender. Es lo mejor que puedo haber hecho. Acá está, mirá, lo vas a ver. Está allí Ruti, así que vamos a tenerlo a Ruti en cancha. Estará Ruti en el equipo. Los mismos 11, Unicarma, Ricky Malo, el Ru, Luisca, Manu Fernández, Saúl Gallardo, Ruti, Javi Vinaros, RDT, Postur y Ayo. Esa es la manera que tiene nuestro equipo de salir a la cancha, ¿eh? Esa es la forma que tiene nuestro equipo de salir hacia el terreno de juego. Para que sepas, para que tengas el conocimiento, esa es la forma y el momento que tenemos para salir adelante. Se vendrá esto, se vendrá el partido. 90 minutos se hacen desear, claro está, porque al tener complicaciones de envío y demás, esto puede ocurrir. Pero habrá que estar atentos, ¿eh? Habrá que estar muy atentos a lo que vaya recorriendo este partido, esta clase de encuentro. Sé que la estadística, sé que lo que refiere en cómo nos está yendo es algo muy importante. Y de eso poder sacarlo, ¿eh? Bueno, perfecto. Se acaba de decir que Diego Maradona va a estar en el FC 25. Qué lindo, qué bueno si pasa eso, ¿eh? Ojalá. Ojalá, ojalá que esté Maradona en el FIFA 25, en el FC 25. Pero bueno, acá mirando, che, qué problema, ¿eh? Qué problema que se armó en el Chelsea. Mamita. Mamita, qué. Qué problema. Pero bueno, chicos y chicas, damas y caballeros, se está esperando todo lo posible para que el partido se pueda mandar porque se fue antes de los 10. Pero lo que sí me parece raro, lo que sí me parece extraño, es que se esté tardando tanto en mandar, ¿eh? Me parece demasiado extraño. Por ahora.
Bueno, pero hay mucho quilombo con esto, ¿eh? Hay demasiado lío. Qué extraño, damas y caballeros, ¿eh? La verdad que me está llamando poderosamente la atención que no se mande la invitación, ¿eh? Pero bueno, muchachos, estamos listos para el partido. Se va a venir, hay paciencia, hay lugar. Hay fútbol virtual, que eso es lo más importante. Pero pasan los minutos y no tenemos el partido. Eso sí es algo que nos alarma. Bueno, ahí mandaron un tuit bastante... Estoy mirando Twitter porque queremos ver información de los equipos. Vamos a observar esto. Cuando parece ser que se tiene que... Opa, se salió el Rudo de nuevo. ¿Por qué se ha salido todo el vestuario? No llega la invitación quizás, Parece ser... Bueno, a ver, hay información allí de Unicarnan. Nos han dado el partido por perdido. No se puede después del minuto 5. Me quedé sorprendido. No puedo creer. Ahí miré, para que vean ustedes, la transmisión se finalizó. No lo puedo creer, damas y caballeros, ¿eh? Nos han dado el partido por perdido. Nos han dado el encuentro por derrota, damas y caballeros. No se puede creer. No se puede entender esto. Se dio el partido por perdido, no se puede. Después del minuto 5, siempre fue el 10. Y esto yo lo sabía. Esto yo lo sabía, que siempre fue desde el minuto 10. Pero para saber si se cae alguien, siempre fue el 10. Por lo que se ve, es hasta el minuto 5 en esta competición. Bueno, muchachos. La verdad, nos deja todos sorprendidos. Me quedé con la boca abierta, no entendí. No se puede creer, no se puede creer. Quizás ahí puede ser error nuestro de no saberlo, pero a ver, en casi todas las competencias que yo conozco, es de esa manera, hasta el minuto 10 tienen, porque 5 minutos que no se te sale ahí rápidamente el jugador. Pero bueno, se ve que ha sido, se da por derrota este partido, un encuentro que yo creo que se podría sacar la victoria. Pero bueno, de los errores se aprenden, hoy nos tocó perder por duplicado. Me queda más lástima que otra cosa, Quedamos con 28 partidos jugados, 30 puntos, 9 victorias, 16 derrotas, 3 empates. Nos puede pasar KTN Team. Y mañana estaríamos jugando frente a Orange Mechanic y R10. Doble jornada de mañana miércoles. Estaremos en vivo, nos vamos con una sorpresa. Nos vamos con una gran sorpresa de algo que no sabíamos. Pero bueno, nos queda suspirar, nos queda entender, nos queda aprender que esto quizás para la próxima no hay que realizarlo. Nos tuvo que pasar recién ahora porque tuvimos 28 partidos adelante y solamente nos pasó hoy. Pero son cosas que pueden pasar, son normalidades. Hoy fue un error nuestro. Hay errores para equipos de la vida real, como le pasó a Boca Juniors hace poquito. Bueno, ayer, que no pudo escribir 4 refuerzos por un tema horario. Se nota que somos humanos, nos podemos equivocar. Hoy nos tocó perder en el equipo en la fecha 27, pero nos tocó perder... En la jornada 28, claro, me imagino, se ha intentado, pero no querían ellos. Claro, ellos están en su deber. Acá nadie te regala nada, lamentablemente. Acá nadie te va a regalar jugar porque quiere. Acá todos quieren ganar y es algo normal, los entiendo. Por eso al mínimo hay gente que por un guión bajo te pide el partido. Y es normal eso también. Así que ni imaginar si había hasta 5 minutos y se salieron hasta 5 y se salieron después. Pero bueno, muchachos, nos vamos un poco con la cara larga, con la cara triste. Una lástima porque era un partido que yo creo que podríamos haber ganado. El equipo más goleado del torneo, 102 goles recibió. Pero bueno, nos queda aprender de este error y continuar para mañana, que le quedan 10 fechas a la competición de cara al final del torneo. Les deseo un hermoso martes, a ustedes se van a ir a acostar. Yo voy a continuar relatando en este día. Les deseo un lindo miércoles para que se despierten, para que vayan a trabajar. Y nos podamos ver para su final de día en la pantalla de Berida. Donde rendirse nunca fue una opción. Hoy toca cometer un error. Pero mañana ya se conoce la solución. Damas y caballeros, que descansen. Chau.